Nicolás Espinosa nos sorprendió en estos días con su actuación en la primera película de terror ecuatoriana. El expresentador nos habla un poco acerca de esta gran experiencia. Se llama Oscuridad, es de la vida real. Es una casa abandonada en Quito, donde falleció un doctor. Y luego fueron unos chicos a buscar una historia y luego todos murieron ahí. Soy el director del documental. El papel mío es director del documental. Sabemos que es en Quito, pero ¿cuándo fue grabado y con quién estás actuando? Fueron dos partes, o sea, la película consta de dos partes. La primera, que fue grabada hace 5 años, y la segunda parte, que fue grabada hace 1 año y medio más o menos. Está Fernando Montiel, que es de Combate. Vaya a verla, vaya a los cines, solo va a estar 2 semanas en cartelera. Luego de un poco de comentarios que se han suscitado últimamente acerca de un confrontamiento que tienes con la señorita Laura, ¿será acaso verdad eso? Señorita Laura, ¿qué pasa con usted? Por el amor de Dios, ¿qué es lo que sucede, señorita Laura? O sea, señorita Laura, sin controversia, no es nada. Estamos claros, peluca y maquillaje y vestido rojo. Yo con señorita Laura sí tuve bastantes conflictos o controversias internas que ya pasaron, obviamente, que ya fueron parte del pasado, por temas de discrepancia, por temas de malas bromas, por temas de cosas que no me gustaban a mí, a veces que se le pasaba la mano. Pero a mí no me afecta en lo absoluto. Usted puede pelear, puede decirme de lo que sea, feo, gordo, botado, lo que sea. Eso a mí me tiene sin cuidado. Yo peleo con argumentos. Gracias por tenerme en cuenta, porque la gente sí se olvida. Usted es la encargada. Y eso que no le he pagado, dirame, por favor, para mandarle un chequecito o algo para que sea mi relacionista pública, porque cada rato me nombra y yo no sé por qué. ¿Tú le das a la señorita Laura? Si se pelea hasta el final, no va a ser. Se pelea, lanza, y con los que no le conviene, ahí sí lanza. Besos, te adoro. No, esas cosas no. Tiene que mantenerse hasta el final. Pelee bien. ¿Sí? Ok, usted sabe a qué me refiero. En algún momento usted mandó, ay, yo voy a hablar, ¿qué voy a decir? No sé qué, habló todo. Y al final, besos, te adoro. Para Teleamazonas, Soledad Barberán.